For centuries, there was harmony. And the great apes became the protectors of humanity. The Titans were the guardians of nature. We've discovered a signal. She can feel it. Something is coming. Something even they're afraid of. Kong, Godzilla, they can feel it too. Oh my God. That's not just a signal. That's a call for war. Oh my God! What is that? I have seen everything. Por fin, el día de ayer, 14 de febrero, se estrenó el segundo tráiler oficial de Godzilla X Kong The New Empire, o Godzilla y Kong El Nuevo Imperio, y nos mostró algunas cosas bastante épicas, además de que confirmó muchas de las teorías que ya les había comentado previamente. Este nuevo tráiler nos mostró de forma directa al titán primate villano que es Scar King, o el Rey Scar. También nos enseñó el posible regreso de Mothra, y además nos mostró un poco del poder del titán ancestral de hielo, conocido como Shimo, el cual ataca de forma directa a Kong. Con el estreno de la nueva película, que será el 29 de marzo y que está cada vez más cerca, este tráiler nos dejó a todos los fans de Godzilla y Kong, así como a los fans del MonsterVerse, muy emocionados y expectantes, ya que sí nos mostró cosas bastante épicas, ya los titanes en acción. Es por eso que en este video les haré un análisis cuadro por cuadro del segundo tráiler oficial de Godzilla y Kong El Nuevo Imperio, les explicaré las referencias que aparecen en este y luego les hablaré sobre algunas teorías personales que pueden explicar lo que veremos en la cinta y por qué Scar King manda esa señal de guerra. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. El tráiler empieza nuevamente como el anterior en Egipto, con unas tomas de las pirámides de Giza, y podemos ver una especie de portal a la tierra hueca que se abre en la arena de este lugar. Parece ser que de aquí va a salir el titán de hielo conocido como Shimo, ya que si vemos una especie de espinas azules que emergen de aquí. También en la siguiente toma vemos a Kong con su guantelete Beast, o con su Beast Globe, que también sale del portal, mientras escuchamos la voz de la doctora de Monarch, Aileen Andrews, que dice lo siguiente: por siglos hubo armonía. Luego vemos tomas muy geniales de Godzilla en el mar, que hace una ola bastante grande. Luego vemos que él entra por una especie de canal o un río, donde hay estructuras y construcciones humanas, y este las destruye por completo, y se lleva todo, siendo esto una referencia directa a Shin Godzilla, cuando en su segunda forma esta bestia destruyó una zona de una manera muy similar. Aquí después vemos que Godzilla ya evolucionó y cuenta con sus espinas dorsales rosas o de color magenta, de esa energía especial de la tierra hueca, y vemos una toma de Gojira debajo del agua, donde vemos su rostro y podemos ver esa especie de osteodermos y picos especiales que le salieron en su cabeza por su evolución. También brillan los ojos de Godzilla de una forma bastante amenazante e intensa. Podemos teorizar que es aquí cuando se dirige a pelear en contra de Scar King y Shimo. La doctora Andrews sigue comentando y dice lo siguiente: los titanes solían ser los guardianes de la naturaleza, mientras que los simios grandes eran los guardianes y los protectores de la humanidad. Y aquí, mientras escuchamos esto, vemos una toma de Kong saltando, y luego vemos a Kong que toca a la niña Gia, que es la superviviente de la isla Calavera, de la tribu de los Siwi, y la hija adoptiva de la doctora Andrews. En esta secuencia parece que Gia está consolando a Kong, después de que este logró escapar malherido de la pelea con Scar King y Shimo. Es por eso que él ya no tiene su hacha y podemos ver que está acostado
y con partes de su cuerpo que presentan heridas, así como su brazo. Posteriormente vemos una toma bastante escalofriante de Gia, donde ella empieza a sufrir de una especie de alucinaciones vívidas, ya que ella está sentada en un escritorio y ve como una especie de nieve que cae dentro del edificio donde ella está. Luego el reloj de la pared no se mueve y empieza a cambiar la pantalla digital. Es aquí que la chica sufre de unas visiones y escuchamos un zumbido muy fuerte. Ella en estas alucinaciones se ve a sí misma como que estira su mano, como si estuviera tocando una fuerza invisible. Un punto muy importante que hay que notar es que podemos ver en los ojos de Gia cuando está sufriendo de estas pesadillas o alucinaciones vívidas lo que parece ser el rostro de Mothra o de la Titanus Mosura, que es una aliada de Godzilla y que ya se nos había mostrado desde King of the Monsters que eventualmente iba a volver. Posteriormente vemos a Godzilla que saca muchos rayos de su cuerpo y él se encuentra todo de color azul. También hay una especie de explosión que ocurre en su cuerpo y vemos algunos drones en forma de aviones pequeños que lo acompañan. Parece que Godzilla en estos momentos crea un pulso termonuclear azul que es similar a los que usó para acabar con King Ghidorah. También vemos unas tomas muy rápidas de una ciudad que se implica es Río de Janeiro en Brasil y podemos ver una toma muy rápida de Godzilla evolucionado peleando en contra de Chimo, así mismo como Scar King peleando en contra de Kong. Posteriormente vemos un pulso termonuclear o un pulso muy potente de hielo que ocurre y devasta los edificios cercanos, con toda la gente que se va corriendo y tratan de escapar de este lugar. También vemos después una toma rápida de Scar King y de sus ojos azules, que se desvanecen en la oscuridad y se transforman en los ojos de Chimo, que se ven muy brillantes desde una caverna muy oscura y parece que este titán está viendo las pirámides. Ya después vemos que Gia se despierta muy asustada, porque se implica que ella, debido a su conexión con la Tierra Hueca, al ser miembro de los Siwi de la Isla Calavera, parece que está sufriendo de estas preocupantes visiones de lo que está a punto de pasar, o de lo que puede pasar. La niña se despierta muy asustada y le dice a su madre adoptiva que ella tiene mucho miedo y que piensa que hay algo malo con ella, mientras que la doctora Andrew se queda mirando a Gia muy asustada. Después ella comenta que descubrieron una señal especial y vemos unos helicópteros que sobrevuelan una especie de laguna. También podemos observar un sismómetro y la doctora comenta que Gia puede sentir esa señal. También Kong y Godzilla pueden sentir esto y que hay algo muy malo que viene, mientras vemos algunas tomas rápidas de Kong y del rey de los monstruos, con su piel toda azul que emana esa energía nuclear constante. Luego vemos que Godzilla entra en el mar. La doctora Andrews dice que lo que viene es algo muy malo y es una cosa que inclusive asusta a Godzilla y a Kong. Ya después vemos una toma de la doctora Andrews que habla con el personaje de Trapper, que es un experto en la anatomía de los titanes y que funciona como una especie de doctor para Kong. Y la doctora le pregunta si está listo para tomar un paseo y él le contesta que sí. Es así que vemos que en la laguna, con unas máquinas especiales de Monarch, consiguen abrir un portal a la Tierra Hueca y aquí entran los científicos en una nave especial que se ve como los Hips, pero un poco más grande y mejorada. Aquí Kong salta y entra al portal también. Ya después vemos una toma de Kong explorando esa zona de la Tierra Hueca con la nave de los científicos de Monarch que lo acompañan y van detrás de él. Y es así que vemos otra toma donde Kong se topa con el Mini Kong o con Zuko, que es un primate pequeño con su pelaje rojizo. También podemos ver otra escena donde los científicos de Monarch tocan una especie de pared, o mejor dicho una membrana, la cual cambia del color verde al color azul, y podemos teorizar que es una especie de energía de la Tierra Hueca, o inclusive también que es un capullo y un huevo de Mothra, o de la Titanus Mosura. También vemos muy rápido una pared con la mano de Scar King, que marca su territorio. Trapper comenta que lo que detectaron no es solamente una señal, y mientras dice esto vemos a Kong que toma su hacha. Luego vemos a Zuko que entra a la zona volcánica de este lugar, donde se encuentran muchos Kongs y Scar King, y es aquí que aparentemente le enseña a Kong su hogar. Trapper luego comenta que en realidad esa señal es un llamado para la guerra. Posteriormente podemos ver a Scar King que mira al frente y mira a Kong que entra a este lugar. Luego vemos a los otros Kongs que empiezan a golpear el suelo al mismo tiempo, como llamando para una batalla, y aquí Kong se voltea rápido. Luego vemos a Scar King que se levanta de su trono con su látigo especial y que él camina y salta hacia la parte de abajo, donde se encuentra Kong.
luego le ruge de una forma feroz y desafía a Kong a combate, lo que desata una pelea entre estos dos titanes primates, con Zuko o el Mini Kong, que se queda viendo todo muy asustado desde lejos. En la pelea, aunque Kong utiliza su hacha y busca el acabar con Scar King con esta, Scar lo bloquea rápidamente usando su látigo conocido como Whip Slash. Luego este parece que le rompe una pequeña parte superior del hacha. Posteriormente usa el látigo para cortarle el brazo izquierdo, utilizando una especie de cuchilla de cristal que tiene en la punta el látigo, y es aquí que sí lo lastima brutalmente. Luego vemos que de otra zona cercana, pero más profunda de la caverna donde hay mucha lava, se escucha una respiración bastante fuerte, y Kong se voltea y mira con mucho miedo y con más terror que el que le demostró a Godzilla, a Shimo, ya que vemos sus dos ojos muy brillantes que aparecen en la oscuridad, y por eso Kong toma rápido su hacha y bloquea rápidamente con esta el Frost Blast o el aliento de hielo de ese titán ancestral, aunque muy apenas consigue esto, y se implica que es aquí donde Kong pierde el hacha, o donde lamentablemente el hacha va a ser destruida. Luego podemos escuchar la voz de Bernie Hayes, que apareció en la película previa, que les dice a los de Monarch que esto es mucho, y que Kong no va a poder detener esto solo, a lo que la doctora Andrews le contesta que no va a estar solo, y es aquí donde nuevamente vemos esa épica escena de Godzilla y Kong corriendo, en la Tierra Hueca. Es muy importante notar que parece que esta es una zona donde la gravedad está más ligera, y parece ser que es la zona donde se encuentran las dos gravedades de la Tierra Hueca. Es por eso que Godzilla y Kong corren de esa manera, y se mueven de una forma más ligera y extraña. En esta secuencia los dos parece que van con todo a acabar con Shimo, y quizá con Scar King también. En la siguiente toma vemos una ola en el mar, que se congela muy rápidamente, y vemos a la ciudad de Río de Janeiro que se empieza a congelar muy rápido, porque Shimo le disparó su aliento de hielo a las nubes, desde el mar cerca de la costa, y es así que crea una tormenta invernal muy rápido. Vemos también una toma rápida de la gente en la playa que trata de escapar del hielo y de toda esa zona que se empieza a congelar. También se nos da el mensaje aquí de se alzarán juntos o caerán solos, que es uno de los lemas de la película. Después podemos escuchar a Bernie que dice que la última vez que esos dos se enfrentaron casi fue el final para Kong, y podemos ver a Godzilla evolucionado, usando su aliento atómico de color magenta o rosa en Egipto, y vemos que destroza con este una de las pirámides presentes aquí, y por poco acaba con Kong, ya que Godzilla le está disparando al titán primate, lo que nos demuestra que en un principio no van a ser del todo amigos, ya que puede ser que Godzilla recuerde la guerra ancestral, y que por eso aunque le perdonó la vida la última vez, no quiera aliarse nuevamente con Kong. Trapper dice que no tienen que caerse bien, pero que sí deben trabajar juntos, porque si no, no van a tener opción. Aquí podemos ver que Trapper está montado en una máquina muy grande de color amarillo, que es la que se implica va a ayudar a ponerle su guantelete a Kong, o es con la que Monarch diseñó ese guantelete especial. Luego vemos unas tomas rápidas de Godzilla, Kong y Scar King rugiendo brutalmente. Posteriormente vemos que Kong, muy enojado, le pega con su brazo izquierdo a Scar King en la cara y le tumba uno de sus dientes. Esto lo hace Kong muy enojado porque Scar King estaba agarrando a Zuko y como que lo quería lastimar y estaba amenazando a Kong con él. Es por eso que Kong actúa así de una forma tan violenta y salva a su pequeño amigo, que muchos teorizamos va a ser como el hijo adoptivo de Kong. También vemos el diente gigante que cae en el concreto, cerca de un auto. Luego Bernie dice que ya lo vio todo y la escena cambia completamente, y vemos una épica toma de Godzilla en la noche, cuando está todo su cuerpo de color azul y está emanando constantemente esa energía nuclear azulada. Aquí puede ser que Godzilla se vea así porque su cuerpo está evolucionando y él está buscando una fuente de radiación muy alta para poder alimentarse de esta y para luego irse a hibernar y cambiar dentro del hielo. Es probable que por eso él llega a esa planta nuclear para alimentarse, donde unos aviones drones le disparan, lo que provoca que él cree un pulso nuclear a su lado que destruye todo lo que esté cerca de él. Aunque es muy importante notar que este pulso no es tan potente como los pulsos termonucleares de Burning Godzilla. Las últimas tomas nos muestran a la tribu de los Iwi de la Tierra Hueca, o esa civilización humana presente aquí, los cuales se inclinan. Luego vemos a Gia tocando lo que parece ser el capullo de Mothra, ya cuando ella ha terminado su transformación o metamorfosis, y se ve todo como de un color dorado. Es aquí que podemos asumir que Mothra va a salir, y se va a ir volando a ayudar a Godzilla y a Kong.
La siguiente secuencia rápida nos muestra a Zuko, que está en la zona donde se encuentran las dos gravedades de la Tierra Hueca, y donde hay gigantescos cristales verdes. Luego él toma una roca grande y se la lanza a uno de los Kongs malvados de Scar King, y lo tumba con esta. Ya en la siguiente secuencia, la doctora Andrews le dice a Bernie que le hicieron algunas mejoras a Kong, y vemos de forma directa al Beast Globe, que se lo pone el Titán Primate. La siguiente escena está épica, y nos muestra a Scar King en la superficie, en Río de Janeiro, que él usa su látigo Whiplash y toma un pedazo grande de un edificio, luego se lo lanza a Kong. La forma en que se mueve el monstruo cuando hace esto nos recuerda un poco a los artes conceptuales del monstruo de Cloverfield del año 2008, que también es un kaiju muy importante, lo que se me hizo una referencia genial. Además, en esta secuencia vemos que el látigo sí le da un alcance muy brutal a Scar King. Por eso Kong usa la energía eléctrica de su guantelete especial y golpea con este al poderoso pedazo de edificio, lo que destruye a ese potente proyectil. Esto de la electricidad es muy importante notar, que es una referencia directa a los poderes de electricidad que tenía Kong en la película clásica de 1962 de King Kong vs Godzilla. Y el tráiler se termina de forma épica con una toma muy genial de Godzilla y Kong rugiendo en el desierto de Egipto, con una esfinge en la parte de atrás. Aquí podemos ver un poco mejor a los dos titanes, y podemos apreciar que el Godzilla evolucionado no se ve tan desproporcionado como los juguetes oficiales de la película lo hacían verse, ya que aunque sí se ve más musculoso, fuerte y un poco más atlético y ágil, sí se sigue viendo algo gordito y voluminoso, como en las películas anteriores del MonsterVerse. Kong también con el guantelete se ve muy imponente, y parece ser que sí creció un poco más después de la última vez que lo vimos, quizá porque se alimentó de la radiación presente en la Tierra Hueca. Tomando en cuenta todo lo que vimos en este tráiler número 2, yo concluyo que Scar King se dio cuenta que después de toda la destrucción que ocurrió por Ghidorah y por Mechagodzilla, que él ya contaba con la experiencia y con el ejército para enfrentarse en contra de Godzilla, lo que le va a permitir el conquistar la superficie de forma directa. Si quieres saber más de este tema, te dejaré mi video donde explico esto a fondo en la descripción y en el comentario fijo. También yo teorizo que puede ser que Kong muera en la cinta, ya que Scar King sí parece ser una verdadera amenaza, sobre todo para Kong, y por eso se ha popularizado mucho el rumor de que agregaron a Zuko al MonsterVerse como el hijo de Kong, para que lo reemplazara en este universo de películas de monstruos. La verdad, espero que este no sea el caso, ya que creo que Kong es un buen personaje y es un titán muy genial, que pese a no ser tan brutal, poderoso y épico como Godzilla, sí tiene un lado más humano, que es bastante entrañable y con el que sí nos podemos identificar. Es por eso que se ha ganado el cariño de los fans del MonsterVerse. Por todo esto, espero que no muera en la película y que sí logre derrotar a Scar King con la ayuda de Godzilla, obviamente después de que también derroten a Shimo. Y bueno, este es básicamente mi análisis y mi explicación del segundo tráiler oficial de Godzilla y Kong el Nuevo Imperio. Sinceramente, este tráiler me emocionó bastante y me encantó. Aunque ya sabíamos que el miércoles iba a salir el tráiler, la verdad es que lo esperé con muchas ansias y con mucha emoción. Afortunadamente, este no me decepcionó para nada. Me encantó el ver ese nuevo metraje de Scar King peleando de forma directa en contra de Kong y usando su látigo especial conocido como Whiplash. Me gustó también que nos mostraran un poco a Shimo a distancia y en la oscuridad, ya que así mantienen un poco más como sorpresa a ese titán villano y su verdadero diseño que veremos en la película. Me pareció un concepto muy escalofriante el hecho de que Scar King va a crear esa señal desde la Tierra Hueca, indicando que la guerra y la invasión a la superficie se aproximan, y el que le provoque esas aterradoras visiones a Gia, creo que es algo muy genial también, y algo que sí le va a añadir unos toques de suspenso y horror a la película. Me gustó también el ver a Godzilla peleando contra los humanos un poco, al estilo de lo que vimos brevemente en Godzilla vs Kong. También me gustó mucho el hecho de que básicamente nos confirmaron el regreso de Mothra en esta cinta. No puedo esperar más a que se estrene la película, ya que sí quedé muy hypeado después de ese segundo tráiler, y creo que sí va a ser una excelente película de Godzilla y Kong, y del MonsterVerse en general. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya viste el tráiler número 2 de Godzilla y Kong el Nuevo Imperio? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó el nuevo metraje de Scar King? Y que si nos mostraran un poco a Shimo
y por último, ya viendo mejor el diseño del Godzilla evolucionado, que sí se ve más proporcionado, si te gusta o no te gusta este nuevo diseño de Godzilla y por qué. Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del segundo tráiler de Godzilla y Kong el Nuevo Imperio. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.